Lucía Tula, soy profesora de educación física y además trabajo como entrenadora personal. En las actuales condiciones de distanciamiento social debido a la pandemia, es que te traigo en esta oportunidad una serie de rutinas que podemos hacer en casa, en la intimidad y sobre todo la comodidad de nuestra casa. Van a ser diversas rutinas en las cuales solo vas a precisar lo necesario, pero principalmente tu propio peso corporal. Además que son rutinas fáciles de realizar y te van a poner con el ánimo en las mejores. Como parte de los ejercicios de entrada en calor y de activación, te propongo ejercicios abdominales, los cuales no deben ser ejecutados a gran intensidad, sino en cambio debes ir regulando la misma a fin de ir generando el aumento de tu temperatura corporal. Para comenzar el primer ejercicio, que es un crunch, vas a disponer tus manos justo por detrás de tu cadera. Puedes utilizar alternativamente o no unos bricks, unos tacos o libros como los que tengo en esta oportunidad. Consiste el ejercicio en abrir el ángulo de tronco-piernas para luego cerrarlo. Exhalo siempre en el momento en el que deba ejecutar fuerza o en su momento más desafiante. Las repeticiones que puedes realizar para este ejercicio pueden ser entre 10 y 15. Un segundo ejercicio consiste en forma alternativa llevar tus rodillas hacia el pecho mientras que la pierna opuesta se extiende. Acá de nuevo es importante abrir y cerrar el tronco y la pierna o el ángulo tronco-pierna. Bien, inhalo, exhalo. Para un tercer ejercicio te vas a colocar en una posición de plancha. Para la posición de plancha es elemental mantener la alineación entre la zona de la espalda baja y tu espalda alta, es decir, que tu cadera no luzca en esta posición, sino en cambio comprometas tu musculatura abdominal para mantener la línea del tronco. Desde esta posición vas a ubicar luego el peso de tu cuerpo en manos para nuevamente dejarlo en antebrazos. De forma alternada, subo a manos y luego paso antebrazos. Una tercera opción es pasar desde el apoyo de cadera hacia la alineación de la misma. Entonces, bajo y subo la cadera hasta conseguir que mi tronco quede alineado a mis piernas. En este ejercicio, 6 repeticiones ya es un buen número. Para el último ejercicio, vamos a intentar comprometer ligeramente la espalda y vamos a buscar la tensión en la zona lumbar sin exagerar en la hiperextensión. Subo hasta que mi visual pueda mantenerse a la horizontal. Bien, realizando estos ejercicios en una intensidad que sea progresiva, puedes utilizarlos para tu entrada en calor. Las repeticiones aconsejadas para cada uno de estos ejercicios pueden ser entre 10 y 15. Siempre recordá que si trabajas de forma alternada, las repeticiones sean pares. Para esta primera rutina vamos a trabajar en sentadillas y todas las variantes que la sentadilla nos propone. Es fundamental que siempre trabajes a conciencia y que los ejercicios sean realizados principalmente en un espacio que sea cómodo y en el cual dispongas además de algún espejo o algo que te pueda guiar en tus movimientos. Recordá siempre realizar una pequeña activación o entrada en calor, la cual te lleve a introducirte de a poco y de forma progresiva en tu rutina. Bien, y de esta forma también vas a evitar lesionarte o dañarte de forma inesperada. Vamos a comenzar con una sentadilla convencional. Ligeramente los pies deben estar orientados hacia los lados y siempre que desciendas, empieza tu movimiento trasladando, llevando la cadera hacia atrás y bajando tan profundo como sea posible sin que tu espalda baja claudique o vaya hacia abajo. Bien, los muslos deben estar paralelos al piso o al menos tu intento debería ir hacia esa condición. Los brazos pueden direccionarse hacia adelante para generar un contrapeso. Entonces, trasladas
tu cadera ligeramente hacia atrás y el movimiento debe ser completo. A esto le llamo completo, es decir que luego termines con las rodillas extendidas y también tu cadera. Bien, de estas vamos a hacer 10 repeticiones o 15, eso debería ser un margen que te guíe. ¿Cómo sabes si hacer 10 o 15? La idea es que la técnica se pueda mantener. En el momento en el que percibes que tu técnica se está perdiendo, es el momento de parar. Esta sentadilla se llama 1.5. Esta variante de sentadillas se llama 1.5. Su nombre se debe a que se realiza una sentadilla completa y una a la mitad. Entonces ahí obtenemos el 1.5. De esta forma lo que hacemos es agregar carga sin adicionar un peso externo y siempre trabajando con tu propio cuerpo. ¿Bien? El movimiento debe ser lento y controlado. No deberías apresurarte para así asegurar que la técnica es la correcta. En la sentadilla dead stop, el desafío está puesto en realizar la ejecución y detenerte en la posición de 90 grados o un poco más baja, que sería la posición más desafiante. Debes alrededor de 3 a 6 segundos sostener la misma y desde allí incorporarte nuevamente. Entonces, el efecto de fatiga que vamos a conseguir va a ser gracias a sostener la tensión de la contracción en esta posición de 90 grados o un poco más baja. Toma aire, mantén la inhalación y cuando vayas a ir hacia arriba, recién exhalas el aire. Para la variante squat jump, además de hacer la sentadilla, vamos a ejecutar un pequeño saltito. En el caso del saltito, el mismo no busca gran altura, sino que lo que busca en realidad es el compromiso en amortiguar la recepción. Es allí donde está dada la carga. Entonces, te recuerdo, es muy importante no pretender buscar altura ni saltar de forma muy alta, sino simplemente amortiguar tras cada extensión de cadera. Extende tu cadera por completo y recibí tu peso amortiguando. Algo que es fundamental que sepas que no se debe ejecutar es esta acción en seco. Todas las veces recibí tu propio peso corporal y allí vas a ver cuál es el efecto que esto genera. Para la vuelta a la calma, te sugiero los siguientes estiramientos con el fin de que encuentres relajación tras haber realizado tu rutina. Estos ejercicios, si bien se llaman estiramientos, lo que buscan es llevarte cierta relajación y no por ello debes apelar a que tu musculatura se perciba tensa durante los mismos. Consisten en los siguientes y el orden puede ser el que te muestro o el que te quede en comodidad. Si dispones en casa de un material similar a este, sería fantástico, pero reemplazarlo por libros también es muy apropiado. Entonces, vamos a llevar el talón lo más próximo posible hacia el glúteo, evitando apoyar la rótula, en cambio apoyando el muslo en la colchoneta, mat o quizás también pueden ser toallas que dispongas para que te resulte cómoda esta parte. En el segundo caso, puedes apelar a poner uno a cada lado, posar tus manos sobre, en este caso yo tengo los bricks, y llevar la punta de pie hacia arriba, procurando percibir el estiramiento en la parte posterior de tu muslo. Trata siempre de aproximar el pecho y no en cambio la cabeza hacia la rodilla. Deja tus hombros tan relajados y encajados como sea posible. Para el siguiente, vas a ubicarte en una posición de sentado, flexionando una pierna y pasando la otra por delante. Con el brazo opuesto vas a tomar tu rodilla y mientras exhalas buscas mirar sobre el hombro opuesto y con esta torsión además vas a masajear tu espalda.
Durante 4 respiraciones puedes sostener esta posición. Luego, con mucho cuidado, desarmas y realizas del otro lado. Para la siguiente, y con el objetivo también de llevar relajación a la zona del pectoral, puedes apelar a caminar con tus manos hacia atrás, buscando que el estiramiento se sitúe en la zona de hombros y pectorales. Si bien son músculos que no hemos trabajado, los mismos son depositarios siempre de tensiones y de contracturas. Por lo menos que hagamos estos estiramientos, te aseguro que vas a sentir distinta tu vuelta a la calma. Con el objetivo de poder llevar adelante esta rutina, la propuesta es que realices entre 3 y 4 series de 12 repeticiones para cada una de las variantes que te he mostrado antes. Las repeticiones, si bien son 12, tampoco son arbitrarias, por lo tanto, si percibes que puedes ir por más repeticiones, adelante. Y si necesitas, en cambio, bajar el número, ¿por qué no? La pausa puede estar situada entre 30 segundos o inclusive 1 minuto si así lo precisaras.